En este evento han participado 130 personas en los diferentes talleres organizados en la naturaleza: senderismo, barranquismo, escalada, marcha nórdica, además de los participantes en las dos conferencias de carácter abierto. El objetivo principal de estas jornadas es generar unos conocimientos a los asistentes sobre seguridad, evacuaciones simples, primeros auxilios básicos, y que ellos sean, digamos, embajadores de este concepto dentro de sus clubes de montaña. Yo creo que son muy interesantes estas jornadas, ya que nos permiten dar una serie de pautas muy sencillas a la gente, unas pautas que tienen que ver con la seguridad alrededor del helicóptero de rescate cuando se acerca a una zona. Entonces esto es muy interesante para nosotros como rescatadores y también para la gente que es rescatada, porque se van a sentir mucho más seguros y mucho más tranquilos. La procedencia de los participantes nos indica diferentes regiones, incluso nacionalidades. Tenemos licencias de la Federación Francesa, de la Federación Canaria, de la Federación Vasca, de la Federación Gallega, Cántabra y Castellano-Leonesa, además de la presencia asturiana, lógicamente. La experiencia de una acción conjunta entre entidades como la Federación Española, la Asociación Española de Guías de Montaña, el Servicio de Rescate de la Guardia Civil o el Servicio de Rescate Autonómico, también con la participación de asociaciones como la de Scouts, denota la importancia que tiene el poner en común un mensaje único sobre la prevención de riesgos en montaña. Esperemos que el ejemplo de este primer Día Nacional de la Seguridad en Montaña tenga su continuidad en años venideros y que otras federaciones autonómicas cojan el testigo.